Qué bueno continuar con nosotros. Y bueno, en esta mañana tenemos aquí a nuestra amiga Selene Franklin, que nos va a platicar de moda para señora. Así que apunte ahí usted que está en su casita. ¿Cómo está, Selene? Muy bien, muy feliz, muy contenta, un poquito con sueño, pero feliz de estar de vuelta aquí con todos ustedes. Un saludo a la gente en casita. Y bueno, el día de hoy, como bien lo habías dicho, ya hemos traído moda para niños, para adolescentes, para hombres, el segmento pasado. Y en esta ocasión, pues obviamente no podían faltar nuestras señoras, nuestras abuelitas jóvenes. Ah. ¿Cómo podemos vestirlas o cómo se pueden vestir para eventos importantes de familia, como unos 15 años, una boda, etcétera? ¿Y cómo pueden lucir, tratar de sacar el mejor partido sobre ellas? En cuanto a vestido se refiere, y peinados y demás. No, y además de que en esa edad, hijo, el porte es impresionante, ¿no? Oh, sí, como los buenos vinos, ¿no? ¡Claro! Vamos con la primera señora. ¿Quién nos vas a presentar? Ok, a la primera que vamos a presentar, y me gustaría que diera un paso al frente, por favor, es a Delma. Ella está vistiendo un traje. Quiero aclarar que los tres colores que estamos utilizando ya ahorita son los que vienen de tendencia para otoño. Ah, ok. Ok. Entonces, ella está vistiendo traje, un diseño en color naranja, los zapatos obviamente nude. Eso te alargan las piernas. Bueno, a ti no, ¿verdad, Ricardo? No, sí, también quiero que mis piernas estén largas. A todas las mamás ahí, pues ese pequeño tip, que los zapatos color nude te alargan las piernas. Entonces, ella en este caso está vistiendo un traje a la rodilla, de corte hasta la rodilla. Ella es muy joven, tiene una figura muy, muy linda. Y bueno, se complementa, como es straple, se puede utilizar ya sea el cabello levantado, o en esta ocasión quisimos darle un toque de unos waves que se están usando muchísimo. Y bueno, con su bronceo y demás, imagínate. Me encanta el detalle del centro del vestido, ¿eh? A ver si se puede dar vuelta, porfa. Sí, mira, exacto. Eso atrae la vista a esa zona. Y bueno, ella tiene, como estaba diciendo, un cuerpo muy lindo. Y pues este tipo de vestido le beneficia mucho. ¿Y a poco esa señora es abuelita joven? ¡Es abuelita, no! ¡Sí! Y aquí dos, tres, ya la quieren llevar al cine. Las abuelitas de hoy, quiero que sepas. ¡Wow! Nuestro siguiente vestido ya es, por favor, adelante. Ya es un corte ya en largo, es en tono verde, muy, muy lindo. Y de igual manera tiene, tú sabes, la forma de a un lado del vestido. Y mira, wow, la espalda en B. Wow, la señora, y después el vestido. Y después el vestido, claro. Y mira, si te das cuenta, este vestido yo lo recomendaría más o menos, por ejemplo, para la mamá de una quinceañera, ¿no? Ok. Sigue estando un poquito más joven, y los colores más vivos, pero es más o menos como para una quinceañera. Y si te das cuenta, el toque del peinado a un lado y los aretes, sí, bien, bien light, pues es bien, bien importante para que luzca con clase también, sobre todo, ¿no? Este es un verde que esmeralda. Estoy entre ese y un verde hierbabuena. ¿Qué? Sí, fíjate que yo diría más o menos como un verde azul, ¿no? Mira, de hecho, vemos en la pantalla, es como un verde azul. ¿Te das turquesa cuenta? ¿Turquesa podría ser? Claro, por supuesto. ¿Te das cuenta? El corte del vestido no es necesario traer gargantilla. Así que con unos aretes bien, bien finitos, ella se ve espectacular. Ya el vestido habla por sí, ¿no? Y el peinado. Y largos, porque precisamente estás omitiendo un accesorio en el cuello, ¿no? Por supuesto. Recuerden que o tienes un escote en la parte de arriba o tienes un escote en la parte de abajo. ¿Enseñas arriba? No de los dos. Exactamente. Y bueno, por último, tenemos a Cristina con un vestido gris. Este ya es más elegante. Este podría ser, por ejemplo, para la mamá de la novia. Sí. Y los tonos grises nunca cambian de moda, especialmente en este otoño que de nueva cuenta viene fuerte. Y ella, pues ya, vuelvo y repito, por ejemplo, el toque de los aretes es suficiente, porque ya en sí el vestido está muy elegante y muy cargado. Entonces, no quieres traer un vestido muy cargado, muy brilloso, y traer además accesorios y además peinado y además maquillaje. O sea, tienes que haber un nivel. Una cosa u otra, un balance, ¿no? Sí, porque si también no es abuelita ella. Las tres son abuelitas. Ya le salió por aquí galán también. Bueno, y como te decía, Ricardo, tienes que tener un nivel. No puedes andar como arbolito de Navidad, ¿no? De todo, colores y brillo en todas partes, ¿no? Claro. Entonces hay que nivelarlo. Menos es más. Y bueno, aquí tenemos a nuestras tres modelos
wow, luciendo estos vestidos de Lily's Creation. Por cierto, el vestido que trae Delma, que es el color es naranja, ese también viene en vestido largo. Los tres, de hecho, los tres puedes venir en largo o en corto. Pues me encanta que las, okay, todas las mujeres de cualquier edad se pueden vestir, ah, por bellísimas. Por supuesto que sí. Y bueno, muchísimas gracias también a Emi de Emi Artistic Makeup, que nos hizo el maquillaje y el peinado. Bien. Y a Lily's Creation por los vestidos. Excelente, pues ahí está la información de Selene. Cualquier pregunta sobre los vestidos y maquillaje, bueno, ahí le pueden consultar. Así mismo. Por estar con nosotros. Gracias. Felicidades, señoras muy guapas. Muchas gracias. El día de hoy usted en casita.